Ya estamos de vuelta después del primer bloque de este programa. Bueno, abrimos el programa evidentemente con dos temas de Queen, que es lo que siempre hacemos para que todo el mundo se pueda conectar. Y créanme, el día de hoy hay muchísima gente. Vaya, hasta Camilo La Rota está escuchándonos esta noche. O sea que hay interés, hay ámpula en el ambiente. Pero no solamente por el programa del día de hoy, que evidenció con ese post que hice acerca de la película que viene de la vida de Freddie Mercury, sino también porque estamos en elecciones, señores, estamos en temporada electoral. No se me vuelvan locos, vemos que tenemos muchos temas que tratar el día de hoy. Así, Find Me Somebody to Love. Amigo, acaba de terminar ese tema, me la está pidiendo. Pásenle su ácido fólico a Diego Fernández Parriego, por favor. Acaba de terminar Somebody to Love. Bueno, Juan Carlos Brito, por supuesto, el subcomandante Brito, que al frente de esta armada que viene desde el norte hacia el VIP Room exigiendo esto que es la candidatura independiente, llegó el día de hoy al Zócalo tomando y cerrando algunas avenidas. Ya están siendo atendidas sus solicitudes, se hizo una mesa de negociaciones para que podamos llegar a buen puerto con todo esto de las candidaturas independientes. Jessica, ¿cómo estás? Está saludando a todo el mundo. Jessica Lani de Noa, por supuesto, nuestra candidata que ya está ahí lista desde hace rato platicando con todos nosotros. Traías empuje ahora. Vaya. The Love of My Life me pide Sergio Aguilar Castillo. La buscamos, amigo, por supuesto. Vamos increciendo a la noche. Pues, ¿qué les puedo decir? El día de hoy comenzaron los que fueron las campañas. Ya ni siquiera podemos decirles precampañas. No hubo precampañas porque fueron avisados, literal, los candidatos que surgieron para los moderadores del VIP Room. En este primer cáliz que se hizo en la tarde para saber cómo está el ambiente, cómo está el apoyo, qué les parece esta dinámica. Pues hubo una muy buena respuesta, déjenme y les digo, porque iniciamos esta, primero las campañas, inmediatamente ya saben todo este equipo que tiene detrás Lani Benoit, que yo creo que es de los pocos miembros que hay en este grupo que tienen un equipo atrás. Nosotros en la Guardia Nocturna nos sentimos que nos protegemos entre tres, señores. Imagínense, Lani Benoit tiene más sindicatos atrás de ella que el Baster Gordillo, caray. Sí. Lani Benoit tiene el apoyo, decíamos, de las yeguas, de los potros, de las hamburguesas, de los lichos, del chile. Es increíble toda la gente que la apoya a Lani Benoit. Y se notó, ya que inmediatamente en esta encuesta se fue al frente, duplicó los votos. Yo creo que si sumamos los de los... Bueno, no de todos porque son 5. Estaría muy cañón que superaran votos de los de todos los demás. Pero de ahí para abajo estuvo, pues, digamos, no una diferencia muy alta. Arlena Elizalde quedó en segundo lugar, por ahí con 47 votos más o menos. Que aún así es el... No alcanzó al doble, pero digamos, para no tener todo el equipo de apoyo que tiene Lani Benoit, pues bastante bien. Eric Garcini, solita, y anda. Bueno, obviamente ya publicó que tiene el apoyo hasta del 007, tiene el apoyo del Chema Venegas, de una circunstancia ahí, diferentes personajes que posteó. Pero ahí va, Eric Garcini con sus 30 votos se colocó en tercer lugar. Atrás, Sol Peña, que también, miren, sin hacer ruido, ella sabe a lo que va. Empezó muy lenta, pero se colocó ahí en el cuarto lugar. Y quinto lugar, increíblemente, nuestro amigo Sergio Aguilar Castillo, que empezó muy bien con toda esta suerte de Mad Libs que estaba mandando en apoyo a su candidatura. El día de hoy se compuso, digamos, ya no le seguimos con la encuesta porque si no estaríamos afectando los resultados finales de las elecciones que van a ser. Pero yo creo que esta alianza que formó, que le llegó el chile a Sergio Aguilar Castillo y se sumaron esfuerzos y empezaron a hacer ruido nuevamente entre los dos, le volvió a meter ruido a su campaña y ahí está sonando. Creo que cada uno se está encargando por su cuenta de hacer que brille su campaña, y esto ocasionó que el día de hoy hubiera muchísima respuesta por parte del VIP Room.
Ya más tarde o el día de mañana estaremos informando estadísticamente cómo nos fue ayer en el primer día de campaña. Esperemos que el día de mañana, porque hubo de todo, o sea, desde campañas. No hemos escuchado propuestas de nadie, bueno, salvo un eslogan ahí más o menos de Lani Benoit y el otro de Arlena, que están lanzando más o menos, empiezan a agarrar la onda a que despeguen sus campañas. Pero de ahí en fuera, puro memazo para impulsar las candidaturas. Vámonos, por favor, a leer lo que, porque se me empiezan a acumular los chats. Espero que estén hablando conmigo, porque luego pasa como que agarran su cotorreo y empiezan a decir, oye, ¿entonces qué le pongo la carne asada? Ah, ya la desmenucé, sí, entonces la descongelo y están pasando estas recetas para hacer cualquier cosa y no platican de lo del programa. Me dice, por supuesto, la mafia del poder no quiere dejar sus privilegios, dice. No, si no está en juego los privilegios de nadie. Somos la esperanza del VIP. Ahí están, les digo que ahí está la voz que no calla, los Javidús JBDS, ya tienen hasta su bandera y todo. ¿Quién llegó? ¡Uy! Hace días que no veía que se conectara Jessy Martínez. ¿Cómo estás, Jessy? Tengo que traer las palomas y las chéves, perfecto. Perfecto, para empezar con esta noche de Queen. Ya estás. Mi voto va para aquel que me lleve a cenar a unos buenos tacos al pastor. Ya están vendiendo sus votos, ¿qué tal? No, pues ahí ese voto fácilmente lo puedo comprar. Juan Carlos Brito, acá están vendiendo su voto. Acá abajo, por favor, Adrimón. Unos tacos y es tuya. Bueno, su voto, su voluntad, pues. Sergio Aguilar Castillo retomó y toma el eslogan de campaña de la pura sabrosura, por supuesto. Hay que desde llamar la atención lo que pasó con el Chile el día de hoy, Diego Parriego, porque empezó apoyando muy fuerte a la candidatura de la Licha, y yo creo que pasó algo muy parecido con lo de Anaya y todos estos disidentes que hubo con el PAN, que de repente ya se volvieron o priistas o se volvieron perredistas y dicen que pues, o de Morena, ¿no? No sé si algunos recuerden a esta diputada que también fue delegada de la Miguel Hidalgo, no recuerdo el nombre, pero el apellido es Cuevas. No voy a decir Aida Cuevas porque evidentemente no es Aida Cuevas, pero se apellida Cuevas. Ella era como de los estandartes de esa juventud panista ultraderecha, ¿no? Que apoyaba a capa y espada y tuvo muchísimos problemas por su forma de actuar, incluso contra los vecinos mismos de Bosque de las Lomas, toda esta parte que es de influencia de la Miguel Hidalgo. Y de repente no le dieron hueso en el PAN, llegó a Anaya, repartió para sus cuates y se fue a Morena, y ahora le va a Morena. Pues lo mismo pasó, ahora lo mismo le pasó a Diego Parriego, quien empezó con la Licha, y ahora me imagino que está buscando algún hueso o está buscando el bone it, que le hagan bone it, Sergio Aguilar Castillo. Ahí están esos dos haciendo. Gaby Cuevas, muchas gracias, Juan Carlos Brito, excepto Gaby Cuevas. Álvaro Cuevas tampoco. Nani, creo que me ganaría si me invitas unos tacos y me das chance de remojarme en tu alberca. Se me hace que quiere llevar. No lleves a Adri Moon, porque Adri Moon es de la que lleva y pone las toallas a secar en los arbustos. No, eso es qué poco agradable. Vamos a continuar con esta noche de Queen. Y sí, sí pensé en esa, Alex Manzana, pero ¿qué crees? Que primero va esta. Walks barely down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my
another one bites the dust. And another one gone, and another one gone, another one bites the dust. Hey, I'm gonna get to do another one bites the dust. Guaranteed to blow your mind.